de agradecerles a todas y a todos y cada uno de ustedes, a quienes nos están haciendo el favor de aceptar este gran reto, a quienes forman parte de las planillas en los municipios. Yo quiero decirles que este ejercicio del día de hoy es inédito, es único. Es la primera vez que en Nueva Alianza organizamos un ejercicio de trabajo en estas condiciones, al menos en este Distrito 18. Pero sabemos que la política es de estrategias, es de tácticas, es de tiempos, es de formas, es de organización y de trabajo, y de personas que conduzcan este trabajo, que organizan y planean este trabajo. Y aquí están los mejores hombres y mujeres que habrán de conducir el trabajo en cada uno de los municipios. Sé que la tarea no es fácil, que el reto es extraordinario, que tendremos muchas cosas que hacer juntos, en equipo, y de ahí la importancia de que salgamos no solamente juntos, sino unidos, organizados estratégicamente. Y quiero, si me permiten, darles la bienvenida de manera muy particular a nombre de cada una de las planillas de los 16 municipios que hasta el día de hoy tenemos registrados del Distrito 18, y a un municipio hermano, vecino, que se incorporó también, que quiso estar esta mañana con nosotros, en el ánimo de conocer el planteamiento de trabajo que habremos de impulsar en estas 2 meses de actividades. Quiero presentar a ustedes a quien será, aunque más bien debo decir es, aquí está ya el formato de registro de recibido del Instituto Electoral, candidato a presidente municipal por Autlán, el doctor Óscar Denis Olmedo. A quien, sin temor a equivocarme, con el apoyo de todo el equipo, de un municipio que genera equilibrio y contrapeso para hacer las cosas bien en este distrito, el profesor Francisco Javier Gil Pareja, del municipio de Ameca. En estos dos municipios se concentra casi el 40% de la votación del Distrito 18. Damos la bienvenida también a la candidata del municipio de El Grullo, a la profesora María Lourdes Hernández Villegas. Asimismo, damos la bienvenida a la licenciada Heréndira Martínez Ruelas, candidata de Tecolotlán. En los mismos términos, reconocemos y agradecemos la disposición de estar encabezando el proyecto de Limón a la licenciada Dania Michelle Velasco. Quiero destacar la presencia de 2 expresidentes municipales en periodos anteriores. Hemos dicho en cada uno de los municipios donde hemos podido platicar con muchos de ustedes, este es un proyecto plural, este es un proyecto abierto, este es un proyecto ciudadano donde cabemos todos. Y aquí, sin temor a equivocarme, hay quienes han o hemos militado en diferentes partidos y hoy estamos aquí con una misma causa. En este caso, 2 expresidentes municipales que demostraron en los hechos que son personas responsables, comprometidas con su municipio, con sus pobladores. Me refiero al señor Ramón Reinaga de Tuxtla Huesco. Y me refiero a Josa Paz Santana Castillo de Chiquilistlán. Ambos expresidentes municipales. Quiero agradecer también, como en muchos casos, en estas planillas donde participan ciudadanos de todos los sectores, jóvenes, señoras, personas del campo, del comercio,
empresarios, industriales, también participan maestras y maestros. Y hay quien, con un liderazgo importante cuando estuvo en activo y que hoy, al menos tres partidos querían que nos acompañara formando parte de aquel equipo, nos aceptó encabezar la planilla por Nueva Alianza al maestro jubilado Bernabé Camacho. Joven empresario que, como todos ustedes, como todos nosotros, ha empezado desde abajo y ahora sigue picando piedra, porque él se dedica a trabajar en las minas de piedra, las minas blancas, donde le genera empleo en un municipio muy pequeño una cantidad importante y que ha aceptado, junto con su equipo, contender en el municipio de Atemajac de Brizuela. Me refiero al señor Noé Beas Méndez. Un joven dinámico como todos los integrantes de su planilla y que sé que, como en todos los municipios, estaremos contendiendo de tú a tú con todos los demás partidos y candidatos y que podremos, como en todos los municipios de este distrito, ganar. Al compañero Luis Alberto Gómez Huerta del municipio de Zapata. En el primer municipio que hicimos un ejercicio democrático, transparente, preciso, conciso, como lo reclama la ciudadanía, y que nos permitió abrir el camino en muchos de los municipios con un ejercicio similar, y que tiene una planilla comprometida y consolidada, y que estoy cierto también que habrá de dar su mejor esfuerzo, la encabeza en Casimiro Castillo el compañero Agustín Vázquez García. También en el municipio de Cuchitlán, una mujer que se ha distinguido por su trabajo de siempre, por su profesionalismo, y que ya ha andado en el proyecto de Nueva Alianza desde su fundación y que hoy la encabeza a esta planilla, la compañera María de Jesús Ruiz Díaz. En Villa Corona, no sé si ya se incorporó bien en camino, el compañero Jesús Mesa Campero, a quien le entregamos un saludo y nuestro reconocimiento con el aplauso, si no tiene inconveniente. Entreguémosle también a la planilla de Unión de Tula y a las planillas de Tecolotlán. Espero que vengan en el mismo vuelo los dos candidatos, vienen de estados, de Cojula y de Unión de Tula, los dos. Espero vengan en el mismo vuelo, insisto. Vienen de Estados Unidos, y los compañeros Felipe Barrón de Unión de Tula, los que están aquí en Unión de Tula, donde se encuentran, bienvenidos a entregarles. Y por Cocula está aquí en el Presidium el compañero en representación de la planilla, el maestro, un distinguido trabajador de la educación, pero también un ciudadano comprometido con su pueblo, quien, con la representación de Pablo Obledo Robles, que es el candidato a presidente, nos acompaña aquí el compañero Vicente Aro Raza. De igual manera, que en el caso de Unión de Tula, una persona, si se encuentra Chuy aquí con nosotros, pudiera incorporarse, o a quien ustedes decidan que pudiera estar en el presidente.